Se cree que efectivamente ha sido intencionado, dado que esos dos focos casi fueron, no a la vez, pero con una diferencia de 20 minutos. Eh, por tanto, pido prudencia, prudencia y prudencia, porque es nuestro pulmón y es, eh, es nuestro futuro. Investigación abierta para identificar al autor o autores del incendio de Ezcaray, el peor que recuerdan sus vecinos, con 125 hectáreas de terreno calcinado, pero no es ni mucho menos el único. Nueve en menos de 15 años y siempre en la misma zona. De ahí que algunos crean que detrás pueda estar la misma mano. Señoras y señores, muy buenas. Es el lunes, es 23 de agosto y a estas horas ya se ha extinguido y se tiene la mirada puesta en mañana, en el Consejo de Ministros, que declarará zonas catastróficas a las comunidades, entre ellas La Rioja, que han sufrido incendios. Lo que vamos a hacer es eh, bueno, pues declarar como zonas gravemente afectadas eh, por emergencia de protección civil a todas y cada una de las comunidades autónomas que han sufrido incendios. A lo largo de este verano y otro tipo de catástrofes naturales. El compromiso del Gobierno de España es total. Un fin de semana muy duro en la villa turística y en cuanto a la situación del coronavirus, la pandemia se ha cobrado una nueva vida. Es un hombre mayor que no vivía en una residencia. Han crecido también las hospitalizaciones con cinco personas más en hospitales. Ahora mismo hay siete pacientes en la UCI y una de ellas es atención, una mujer embarazada de unas 20 semanas de gestación. Condena rotunda del Ayuntamiento de Logroño a los actos vandálicos del fin de semana. En la madrugada del sábado al domingo, varias personas, como ven, lanzaron botellas y otros objetos a los policías encargados de desalojar el botellón del Parque del Ebro. Hay tres personas detenidas y una cuarta menor investigada. Y en Deportes, los tres equipos riojanos de la primera federación han empezado ya la semana previa a su debut liguero. Este próximo sábado, la Sociedad Deportiva Logroñés arrancará la liga en casa ante el filial del Valladolid. Para el domingo a las 12 y en la planilla, derby entre el Calahorra y una Unión Deportiva Logroñés que afronta el curso con cierta presión y con el objetivo de intentar el ascenso. Queremos estar en, en esa pelea por ser uno de los equipos que, que tienen opciones de, de, de volver al, al fútbol profesional, desde el máximo respeto a todos nuestros rivales, desde el respeto al trabajo diario que hacemos en el día a día, pero nuestra intención es intentar pelear para estar entre los mejores. El necesario cuidado de nuestros bosques, la eh, absoluta eh, petición de... Prudencia cuando se sale al monte. Es el llamamiento a la ciudadanía para evitar situaciones como las vividas este fin de semana en Ezcaraib. En torno a 125 hectáreas se han visto afectadas por las llamas y ha sido necesario el trabajo de más de 150 efectivos para evitar una tragedia. Y es que el fuego se quedó a solo 600 metros de Posadas y Azarrulla, un incendio ya extinguido y que se cree ha sido intencionado dada la existencia de dos focos separados en el tiempo y el espacio. El segundo empezó 20 minutos después a unos 300 metros del primero. La investigación está en marcha desde el mismo sábado para localizar al autor o autores de este incendio. No es el único en los últimos años. En menos de tres lustros, esta zona de la Sierra de la Demanda suma nueve. De ahí que algunos vecinos crean que detrás pueda estar la misma mano. A la espera de novedades, lo que ya se ha avanzado es la declaración como zona catastrófica en el Consejo de Ministros de mañana. Es el peor incendio que recuerdan los vecinos de Ezcaray con 125 hectáreas quemadas y un perímetro de 5,8 kilómetros de pinar, bosque mixto y matorral. A pesar de que las llamas no alcanzaron ningún núcleo de población, el fuego se quedó a solo 600 metros de posadas y azarruya. Se cree que fue intencionado, dada la existencia de dos focos activados, con un margen de 20 minutos. Se cree que efectivamente ha sido intencionado, dado que esos dos focos casi fueron, no a la vez, pero con una diferencia de 20 minutos. Eh, por tanto, pido prudencia, prudencia y prudencia porque es nuestro pulmón. Este incendio no es ni mucho menos el único vivido en la Sierra de la Demanda. Nueve en menos de 15 años y siempre en la misma zona. De ahí que algunos crean que detrás puede estar la misma mano. No me voy a aventurar a decirlo, entonces es, es una línea de investigación abierta y están todas las posibilidades abiertas en este momento. La investigación sigue en marcha para encontrar al autor o autores de este delito ambiental, penado con hasta 30 años de cárcel. Vamos a estar pues con todos los ojos posibles sobre esta zona y para pues si fuera intencionado, poder eh, digamos, llevar a esa persona ante la justicia porque es un delito ambiental que está penado con grandes penas de hasta 30 años de cárcel. Por otra parte, mañana, como ya avanzó el presidente Sánchez, el Consejo de Ministros declarará zonas catastróficas a las comunidades que han sufrido incendios. El compromiso del Gobierno de España es total. Y una vez. Mitigado el incendio, lo que tenemos que hacer entre todas las administraciones, el gobierno de España el primero, es poner los recursos para recuperar, para recuperar la normalidad. Además de Ezcaray, es de esperar que Autol, el Villarroya y Grábalos, donde hace un mes se declaró el peor incendio forestal de lo que llevamos de siglo en el Monte Yerga, queden incluidas para recibir las ayudas. Ha sido un fin de semana dramático en Ezcaray y también un fin de semana negativo en cuanto a los datos de la pandemia. Que deja un nuevo fallecido. Se trata de un hombre de avanzada edad que no vivía en una residencia de ancianos. La presión hospitalaria también ha dado un pequeño paso atrás. En la UCI hay siete personas y los hospitalizados en planta pasan de 26 a 31. Hay algún dato positivo: es que bajan los casos activos y hay una notable mejoría de las incidencias acumuladas, tanto a 14 como a 7 días. Ahora mismo, fíjense, hay casi 12.000 riojanos encerrados en cuarentena por contactos opositivos. Malos datos de nuevo en esta quinta ola en la que el foco se coloca en las embarazadas tras el reciente fallecimiento de una mujer encinta en Sevilla. Y según ha podido confirmar TVR, una de las siete personas que ocupan una cama en la UCI es una mujer embarazada. Esta mujer, que cumple unas 20 semanas de gestación, lleva ya varias semanas en la unidad de críticos del Hospital San Pedro. Su estado... Es reservado. Y atentos a lo que les contamos ahora, un octogenario ha sido pillado en Arnedo conduciendo sin carné por pérdida de condiciones psicofísicas. Circulaba en zigzag, algo que llamó la atención de los vecinos que alertaron a la Guardia Civil. Los agentes precintaron el vehículo, un Opel de color azul, después de obligarle a detener la marcha. Y es que este hizo caso omiso a las señales acústicas y luminosas de alto. De ahí que la Guardia Civil tuviera que rebasarle para interceptarlo y así evitar hechos como lo ocurrido hace unos días en Ponferrada, donde un conductor de 85 años se llevó por delante a las personas de una terraza causando la muerte de una mujer de 61 años. Y se lo hemos contado, el Ayuntamiento de Logroño condena los disturbios del fin de semana en el, en el botellón del Parque del Ebro. Actualmente hay tres detenidos y una menor investigada. Desde el consistorio insisten en que se trata de un problema complejo para el que se dispone de los medios necesarios y además dicen que no van a tolerar actos vandálicos como los de la madrugada de este pasado sábado. Esto ocurría en la madrugada del sábado al domingo en el parque del Ebro de Logroño. En el desalojo del botellón, varias personas, como se ve, arrojaban botellas y objetos a los agentes de la policía. Desde el Ayuntamiento de Logroño eh, queremos condenar los hechos que han ocurrido la madrugada del sábado al domingo. Eh, por supuesto, un no rotundo a la violencia y también un llamamiento a la responsabilidad y al cumplimiento de la normativa. Actualmente, pues hay cuatro personas eh, detenidas, eh, tres personas, y, bueno, detenidas. Y una, y una menor eh, investigada. Y es que desde el consistorio se admite que es un problema complejo que ya existía antes de las restricciones de la pandemia. Ahora aseguran se han tomado las medidas necesarias. Hay una vigilancia desde el pasado verano eh, de todos los turnos, hay una vigilancia los fines de semana, un refuerzo de vigilancia del botellón de manera exclusiva y tenemos además eh, esta evaluación de protocolos con el ánimo de mejorar y se van ajustando los protocolos. Tobías también ha querido Dejar muy claro que no se van a permitir actos vandálicos como los vividos este fin de semana. Y ahí, en esa rueda de prensa, la concejala se ha referido a las próximas fiestas de San Mateo. A preguntas de los periodistas, Tobías ha admitido que hay preocupación en el ayuntamiento y que la próxima semana se reunirá la Junta Local de Seguridad para abordar las acciones previstas de cara a esas celebraciones. De cara a San Mateo, por supuesto que tenemos eh, preocupación y nos ocupamos de esa preocupación. Eh, la Junta Local de Seguridad, que como ustedes saben la preside el señor alcalde y también está presente el Gobierno de La Rioja y la delegación del Gobierno eh, con Policía eh, Nacional, que también eh, en este sentido pues, te está haciendo eh, su trabajo, eh, ya está convocada. Está convocada para el próximo 1 de septiembre, no se ha visibilizado públicamente, pero el 1 de septiembre eh, tendremos la posibilidad de tratar estos aspectos y otros. Pues precisamente será en San Mateo cuando el Ayuntamiento habilite los dos primeros puntos violeta para luchar contra las agresiones sexistas. Estarán ubicados en la feria y en la calle 11 de junio. A ellos se añadirán otros dos, a principio de curso en la universidad y el 25 de noviembre, coincidiendo con el Día contra la Violencia de Género. Los Puntos violetas se incorporaron a las calles de Logroño en las fiestas de la vendimia de 2019, con buena acogida. La gente, la, la evaluación que, que se ha hecho de ediciones pasadas, eh, nos dice que la gente acude a estos lugares de información con muy buena disposición, interesados, interesadas en, en la información. Y bueno, pues hay muchas personas que demandan talleres específicos de educación, de sensibilización y sobre todo dirigidos a niños y a niñas. Desde 2013, en España han fallecido 1.110 mujeres y 40 menores por violencia machista. Con estos puntos, Violeta, se pretende luchar contra los comportamientos machistas. Esta iniciativa, que, que no es nueva y que trata de sensibilizar y concienciar sobre la violencia machista en la ciudad. Pretendemos que haya un espacio de reflexión, un espacio de concienciación, un espacio de información, eh, todo ello con el objetivo de que Logroño pues, sea un espacio más seguro y de disfrutar pues, en igualdad, eh, sin violencia y, y, sin, y sin riesgo. El Ayuntamiento de Logroño destinará algo más de 13.000 euros para poner en marcha esta iniciativa de lucha contra la violencia hacia la mujer. Estamos en, en la semana de entrenamiento de competición, las pretemporadas siempre están para lo que están y, y bueno, eh, llega lo realmente importante, lo que siempre digo que motiva a los jugadores, no motiva a todos. Y bien, yo creo que llegamos eh, en, en una situación buena. Ya lo han escuchado en boca del propio Mere Hermoso. Se acabaron las pruebas de pretemporada y empieza lo bueno para la Unión Deportiva Lodroñés. Hoy el equipo ha arrancado la semana previa a su debut liguero y lo ha hecho con ilusión y sabiendo que llega, no al 100%, pero sí bastante bien preparado. Este próximo domingo a las 12 del mediodía, la planilla y el calahorra esperan a los blanquirrojos. Derby por todo lo alto para empezar el nuevo curso en Primera Federación. Los blanquirrojos encaran ese debut liguero a la espera aún de fichajes y con algunas bajas en el equipo, como la de Aridane por lesión. A pesar de todo, Hermoso ve a los suyos capaces de hacer un partido completo y de llevarse los tres puntos de la planilla. Comienza la cuenta atrás para la Unión Deportiva Logroñés, que encara ya la última semana de preparación antes del debut liguero. Hermoso planifica su once para el inicio de la competición, aunque todavía no lo tiene claro. Lo he pensado. Y vamos a ver durante la semana si, si podemos trabajar. Eh, pero estamos abiertos también a lo que nos pueda aportar esta semana de entrenamiento. Tenemos una semana muy bonita por delante en cuanto a entrenamiento y queremos ver también el eh, comportamiento de los jugadores. Los blanquirrojos debutarán en la primera jornada ante el Calahorra, en el que será el primer derby riojano de la temporada. Y siempre es bonito, ¿no? Eh, nosotros vamos a intentar afrontar todos los partidos con la, con la misma mentalidad, pero creo que, bueno, al final, que es que la jornada uno. Eh, sea un derby eh, con lo que hay en juego, con la, con la vuelta del público, ¿no? con, con esa sensación de, de rivalidad bien entendida, pues la verdad que es motivante y, y bueno me parece algo muy bueno para, para la primera jornada. El entrenador andaluz espera un partido bonito, aunque no se fía un pelo del rival. Va a ser un rival muy duro, aún más en su contexto, en su estadio, con, con, con la motivación lógicamente que van a tener como, como nosotros, va a ser un duro rival, vamos a tener que hacer las cosas muy bien allí para tener opciones de ganar. El partido en la planilla arrancará el domingo a las 12 de la mañana. Precisamente su rival el próximo domingo, el Calahorra, puso ayer fin a su pretemporada con una victoria ante el Náxara. 2-0 para los rojillos que ya piensan en el inicio de la primera federación. Se acabaron las pruebas y en el horizonte ya asoma ese primer partido liguero en el que los de Eduardo Docampo recibirán el domingo a las 12 de la mañana a la Unión Deportiva Logroñés allí en la planilla. y la sociedad deportiva logroñés será la más madrugadora en debutar en primera federación este próximo sábado a las nueve y media de la noche y en las gaunas los de raúl llona arrancarán la temporada ante el filial del valladolid empieza la aventura de los blanquirojos en liga que llegan a ese primer partido después de un intenso verano en el que han disputado muchos amistosos el último este pasado sábado en zubieta y ante la real sociedad c encuentro que acabó con empate a uno Y semana importante también la que afronta desde hoy el Ciudad de Logroño de Balonmano. El equipo ha finalizado su pretemporada y este próximo sábado arrancará en Portugal su aventura europea, partido de ida de la previa de la EHF ante el Aguas Santas Luso. Después de muchas semanas de puesta a punto, de pulir fallos y reforzar las cosas que se están haciendo bien, después de tres amistosos y mucho trabajo, Logroño afronta ya su primera final. No es habitual que el equipo empiece antes la competición europea que la doméstica, pero este año el calendario así lo ha querido y este próximo sábado, desde las 7 de la tarde, los de Velasco juegan en Portugal ante el Tierras Aguas Santas. Se trata de la primera ronda de la Liga. Europa, eliminatoria a ida y vuelta frente al cuarto clasificado de la Liga Lusa. Todo un reto para el equipo de Logroño que confía en hacer un buen partido y poder sentenciar la ronda en casa una semana después. Un encuentro este de vuelta que está incluido en el abono. El club ha lanzado hoy precisamente la campaña de socios y de nuevo ha bajado los precios una media de 10 euros. Así, ver al equipo en casa oscila entre los 200 de un adulto en tribuna y los 135 de los fondos. Un carné que además de los partidos de liga incluye las eliminatorias de Copa y las de la Liga Europa. La venta de abonos se realiza en las oficinas del Palacio de lunes a viernes, tanto en horario de mañana como de tarde. Este pasado fin de semana, el atleta riojano Marcos Moreno ha sido noveno en el Campeonato del Mundo de Lanzamiento de Disco. Un gran resultado, teniendo en cuenta que el de Logroño acudió a Nairobi con el objetivo de superar la primera ronda de la competición y lo consiguió con creces. Con un lanzamiento de más de 54 metros, Moreno se quedó a un paso de entrar en la mejora de la final. Esto no es solo un vehículo. Es una experiencia. Fluidez perfecta y movimiento sin esfuerzo. Las calles te pertenecen, ciclista. gazarra celebró el sábado Las Muradas, una intervención artística con proyección audiovisual y música en directo, centrada en la tradición medieval de las emparedadas. Y es que las muradas eran precisamente mujeres que decidían pasar su vida enclaustradas, encerradas entre cuatro paredes, para apartarse del mundo. Las calles de Sagazarra vivieron una nueva cita con el arte durante el fin de semana. En esta ocasión, la localidad riojalteña celebró una curiosa intervención artística bajo el título de Las muradas. Las muradas eran las emparedadas que se encerraban prácticamente en vida entre paredes y con un enrejadito y un ventanuco eran alimentadas hasta su muerte. Huían del mundo y protestaban de esa forma contra... ...la sociedad de aquellos años, siglos XI y XII... ...y sobre ese tema central va a versar la obra... Pues, o sea que aglutinamos las tres cosas... ...que nos han definido y nos lo propusieron... ...pues en el año 2020". Una tradición medieval difícil de comprender... ...bajo el prisma moral de nuestra época... ...pero que en Sajazarra se vivió así... ...con música y proyección audiovisual... ...ante la mirada de decenas de espectadores. He, he buscado una serie de obras... ...desde el siglo XI hasta el XVII de compositoras que también escribieron en reclusión, escribieron porque eran de clausura. Entonces, bueno, es, es, todo tiene que ver con, con el tema. Y así el sábado las muradas fusionaron música con videoarte y también la tradición medieval con la creación contemporánea. Sí, porque el arte está en todos nosotros, entonces puede circular por donde quiera. Es importante que circule. Y además esto sobre todo es un evento que a una, digamos, la práctica contemporánea, el arte contemporáneo, con eh, la música antigua. Entonces nos, nos parecía interesante unir y relacionar ambas, ambos, ambos territorios. Una cita que volvió a situar a Sagazarra en la vanguardia del arte contemporáneo del calendario estival riojano. Eso ocurría en Sagazarra y, por su parte, Ventosa también llenó sus calles con el recuerdo de su pasado de tratantes y trajineros. El domingo, la actividad Arte y Trato en el Camino sustituyó al tradicional mercado del trato. Con medidas de seguridad sanitaria, se celebraron talleres, exposiciones, proyecciones de audiovisuales y degustaciones en una jornada que volvió a ser un rotundo éxito. La situación sanitaria no ha impedido que Ventosa regrese a su pasado de tratantes y trajineros, aunque sin el tradicional mercado del trato. Bueno, pues hoy celebramos en Ventosa Arte y Trato en el Camino. Es una actividad cultural que se ha organizado para visitar Ventosa, visitar las intervenciones, las obras de un kilómetro de arte, realizar talleres artísticos y también conocer la historia y el pasado de Ventosa. Otros años realizamos el mercado del trato, este año lo hemos tenido que suspender. ...pero hemos creado esta actividad alternativa". Porque durante siglos... ...Ventosa tuvo una destacada actividad comercial... ...que el domingo se unió de nuevo... ...a la pasión por el arte en el entorno rural. "...el trato ha sido la profesión mayoritaria... ...de los ventosinos durante siglos ¿no?... ...hace más de 300, 400 años... ...que ya Ventosa se dedicaba a la compraventa de productos... ...y luego hace 10 años comenzamos una aventura... ...que es un kilómetro de arte... ...estamos en la, décima, en la décima edición... ...y bueno pues ha habido artistas... ...de reconocido prestigio de La Rioja... ...y de fuera de La Rioja... Eh, que han realizado intervenciones artísticas y que pueden visitarse. Hubo actividades para todos, con exposiciones, degustaciones, proyección audiovisual, representaciones o talleres artesanos. Vamos a tallar el nombre, vamos a tallar un poco unas, un, unas características del pueblo. Y luego la plasticidad del hierro, como comentaba antes, súper sí. interesante. Talleres de piedra y fuego, pero también otros de tinta y papel. "...Aina es ilustradora y, y bueno, pues hace taller de ilustración. Y, y luego hacemos también una charla de la criadora, que es la última novela, que es nuestra décima, pero es la tercera de La Rioja. La jornada obtuvo un gran éxito de público y las actividades se celebraron cumpliendo todas las medidas de seguridad sanitaria. Pues con estas imágenes ponemos el punto final al relato de la actualidad riojana en este lunes de regreso, 23 de agosto de 2021. Gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR.